¿Qué tal, amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules. Y esta vez traemos al alacrán güero de Transformers Robots in Disguise, como diría mi abuelita, que está güero, que es de los venenosos. Y es nada más, y no es un alacrán, es un escorpión. Y es nada más y nada menos que de nuestro amigo Scorponok, de esta serie de Robots in Disguise, muy bonito. Es un. Primero salió Scorponok y después salió Paralon. Pueden ver la review de Paralon en mi canal. Aquí, pues, checarles, no les voy a dejar el link para que vaya la review de Paralon, pero mejor quédense aquí porque vamos a ver los dos juntos, ¿ok? Y es el molde, es un molde muy bonito porque está hecho de plástico, tiene glitter, aquí podemos observar que tiene glitter. Glitter son estas particulitas brillantes en todo el lomito. Muy bien, le quitamos su aguijoncito. Ahí le vemos que tiene sus dos pares de ojos, sus tenacitas. Y este abre su boquita así. Yeah. Entonces vemos su aguijón. Perfecto para sacar un buen susto en la cama. O sea, quiero que lo dejen así. Mamá, voy a hacer mi cama. Ay, mira que me salió Charles. No. Sí, se andan sacando un buen susto con esta figura. Es increíble, ¿eh? Nada más. Cómo viene aquí el modo robot. Me parece muy buena interpretación del personaje. Vamos a transformarlo en modo robot. Acuérdense que batimos las piernitas para atrás, se las fracturamos, sacamos sus piernitas así. Ya después sacamos esto así, bajamos toda la cabeza así, ajá, subimos esto así, ponemos esto acá y obviamente esto va bien abajo. Y esperen un segundo, vamos a subir su aguijón. Ahí. Acuérdense que abrimos estas tenacitas. Esperen un segundo. Bueno, sí, este review ya se tardó. Sí, ya se tardó. Pero bueno. Hasta mi gordo Pioxel también se tarda. Entonces, perdónenme y perdónenlo también a él. Ahí tenemos su rodillita. ¡Ay! Eso pasa. Eso pasa. No, no. No, don't panic. Ahí está. En un segundo, vamos a abrir la toma. Vamos a traer a su contraparte, ¿verdad? A Paralon. Lo estamos preparando para que haga su aparición. Ahí tenemos a Paralon. Y ahora hay que tratar de poner las rodillas iguales. Ahí está. Y vamos a ponerle su. También acá le ponemos su espadita y para que se vean como iguales. Vamos a ver primero su cara. Nada más tiene la cara así como de que. Como de desmadre, de verdad. Ahí está su logo Decepticon para que lo escaneen. Sus detalles en color rojillo ahí, muy bonitos, de verdad. Muy padre. Vamos a estabilizarlo. Vamos a hacerle su barrido primero a él. Está muy bonita figura. Igual también las tenazas tienen glitter, son esas partículas que están brillando y que forman esos espejos, destellos de luz. Sus patitas como de pollo chueco. Vamos a ver a los dos juntos. Este es Paralon. Ahí tiene su carita. Muy bonita. Y él es Scorponok. Muy bonitos.
perfil. Pues obviamente de perfil se quiere ir de boca. Ahí está de perfil. Y por detrás. Wow, ya se parece que se me va a ir de boca. Esto es lo malo de sus rodillitas, como que las tiene un poquitito flojitas. Miren aquí. Tenemos a este muchacho. Esta es versión de Hasbro. Pues muy padre, de verdad. No. Recomendable para su colección. Sí, a mí me gusta bastante. Ahí está. Miren nada más la cara de pícara soñadora que tiene. Sí, parece como que... Enfoca. Ahí está. Ahí podemos ver esta estampa de este bonito muchacho Scorponok de Robots in Disguise. Me agrada bastante la figura. Muy bonita. Altamente recomendable. Conseguida por internet. Porque pues no ha llegado por acá tierras mexicanas. Déjenme en los comentarios a ver si ha llegado en sus tierras o qué hay por allá. Síganme en mi página de Facebook. .com/LordJules. Y estamos en la que sigue. Por favor, amigos, difunda la voz. Seguimos para acá creciendo, porque cuando tengamos más miembros vamos a hacer un concurso donde vamos a regalar una figura a la Ciudad de México, de preferencia, ¿va? Aquí nos dejamos con este muchacho Scorponok, y nos vemos en la que sigue. Ay, hasta luego.